Y ese como, como que aprovechan los últimos cartuchos para hacerlo, pero esa manera está mal, al llevarlo un fútbol distante, lo aíslan primero la lupa de la selección, sí, que es la mejor vitrina que puede haber, por más de que no te dé rédito económico, eres la mejor vitrina. Entonces, hablar con Jorge, sabes que en vez de esperarte esa plata que te vas a hacer en 6 meses, piensa futuro, que tal vez en un año deje el salto a Europa. Así es. Pero hay ciertos, es lo más importante. Manejadores aquí que solo obtienen su mercado en Asia y en México, y para contar, y eso le hace daño al futbolista y le hace daño al fútbol ecuatoriano. Y bueno, y le vamos a bien cortito, son, te voy a preguntar eso, no vayamos lejos del caso clásico y el caso más representativo. Barcelona jugaba la semifinal de la Copa Libertadores hace 3 años y Alemán se fue, el jugador más importante, el jugador que le daba ese toque diferenciador, el que desequilibraba, y estaba en un momento excelente, el jugador estaba pero chocho, como diría un argentino, estaba listo para, y se fue a Estudiantes de La Plata, me parece que Estudiantes de La Plata. Sí, entonces sí. Imagínate, o sea, no se entiende que por lo menos se le convenza al jugador, mira, cuando termines el torneo, pues ya te puedes ir, pero no en medio torneo. Yo creo que eso también le cambia el esquema al entrenador, y yo creo que por eso Barcelona, lastimosamente el equipo que más veo que sufre de ese mal es Barcelona. Sí. Lo mismo, bueno, Fidel Martínez, eso del COVID, pero dime, Son, tú que eres de ahí el hincha, dime, ¿cómo te sientes cuando pasan estas cosas? Sí, es malo, ¿no? O sea, es malo porque uno siempre dice, bueno, se queda como en el, y si se hubiera quedado tal jugador. ¿Y si salía? ¿No? Y si salía, más o menos. O sea, eso no le pasa a los equipos de Europa normalmente, por ejemplo, ¿no? No es que. A Boca, se va a River. Ajá. Sí, entonces yo creo que tal vez hay una solución, puede ser así, una cláusula de rescisión que sea muy elevada, que sea irreal, digamos, o sea que sí. 20 millones, 10 millones, algo así. Y bueno, si por 20 millones alguien se va, pues bueno, ahí él, como uno dice, bueno, por lo menos para el campeonato financiero sirvió. O sea, entra por lo menos dinero a las arcas, pero que no se vaya. Pero es rarísimo que eso vaya a pasar, si le pones una cláusula así, no se van a ir. Y sí, da pena, o sea, sí es como un poco frustrante, se podría decir, porque uno se queda así como que perdimos, pero pudimos haber dado algo más porque teníamos más plantel, ¿no? Yo creo que Barcelona pudo haberle ganado esa semifinal, que fue al Gremio, me parece que fue, ¿no? Fue al Gremio. Barcelona tuvo la oportunidad luego de 27 años y fue un cúmulo de factores. Lo Alemán, lo de la expulsión tonta de Márquez y peor la de Alves. Sí, ya, sí. O sea, eso de que los jugadores se sigan sacando la camiseta, eso es imperdonable, y peor si son jugadores mayores. A Plata le acepto porque es un muchacho, sí, pero jugadores como Alves, sabiendo que eso le cuesta una amarilla, sabiendo que su equipo se va a jugar de toda la semifinal, Barcelona con Márquez, con Alves y con Alemán, Barcelona le ganaba esa llave al Gremio. Igual así mermado tuvo chances, sino que lastimosamente... ¿cómo se llamaba el delantero? Que ahora le debe a Barcelona con 1 millón y pico. Nahuel Pan. El loco Nahuel Pan. Se comió la opción ahí debajo de los tres pasos. Mira, de los tres palos. Mira que ni siquiera me recordaba el nombre de ese señor. Todavía le duele, por eso. No. Sino que porque son los famosos jugadores que dicen que sienten la camiseta, pero a la larga todo es económico. O sea, tampoco estoy diciendo que regalen su trabajo, pero hay formas y formas de jugar. Claro, si hablamos de ese tipo de jugadores, y para no irnos mucho del tema, no desviarnos, el señor también Zárate, que le costó cuánta plata a Barcelona, así que jugadores que no tienen cara, señores, eso también, no creo que no se debe hacerle el mal a una institución tan representativa como lo es el ídolo astillero en Sudamérica y en el mundo. Así que bueno, ya hemos hablado de muchas cosas aquí de Sudamérica, de Europa. Vámonos ahora con un temito un poquito triste, algo que nos impactó bastante a todos nosotros, y fue pues la partida del más grande de todos, la partida del hombre que no debía partir nunca, y fue bastante premonitorio, sería la palabra, lo que Mauricio y yo hicimos en el cumpleaños, el debut de Mauricio en Road Brick, que fue ese video recordando la carrera de Diego Armando Maradona, y lastimosamente un mes y medio más o menos después de eso, pues el Diego se nos fue. El Diego de la gente, el jugador, el hombre que generó tanta expectativa en el fútbol, que le dio tanto al fútbol, y sobre todo esa figura que es Maradona para todos nosotros que amamos este deporte, se nos fue, y por eso Mauricio pues pasó mal mucho tiempo, no, yo también, Pablo no tanto, pero sí también algo, así que empecemos con él, con el que puede hablar más, que fue Pablo.
Diego Armando Maradona se nos va, son ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda pues de este año tan malo y las impresiones de cómo la gente lo recuerda, cómo lo viviste, qué te pareció todo esto, de que el Diego de la gente se nos va? ¿O se nos fue? Queda el recuerdo, ¿no? El recuerdo de... Yo creo que lo que va a quedar para mucho tiempo es los goles, ¿no? Los goles, sobre todo el Mundial del 86, que harán la retina ahí del mundo, y para los fanáticos demás del fútbol italiano y los del Nápoles especialmente, bueno, lo que hizo en Nápoles. Y bueno, sí, o sea, sí me sorprendió un poco la muerte, ¿no? Porque, bueno, ya Maradona siempre se le escuchaba que tenía problemas, pero 60 años no es una edad tan elevada todavía como para que pase esto. Pero sí, bueno, lo que sí me acuerdo fue que cuando fue el cumpleaños de él, lo que hicieron ustedes el video, sí lo vi bastante mal, en ese, en cuando fue el homenaje, en el homenaje que le hicieron, así es que fue en el inicio de la liga, de la Superliga Argentina. Sí me sorprendió, lo vi bastante como que deteriorado, aunque creo que tal vez no era necesariamente como él estaba siempre, pero sí lo vi bastante mal ese día. Sí, así es. Y bueno, ahora sí toca hacerlo hablar, y esta es exclusiva de Rubric. Mauro, las declaraciones post muerte de Diego Armando Maradona, ¿qué te deja esa noticia que nunca queríamos pasar, nunca queríamos vivir, nunca nos imaginábamos? Pues se nos fue el Diego, Mauro. Bueno, lastimosamente hay que separar, y digo lastimosamente porque el Maradona futbolista, ya sabemos todo lo que hizo y lo que representa, y el Maradona persona es el que terminó todo este cúmulo de excesos durante los últimos 40 años de su vida. Iba a llegar tarde o temprano, él había gambeteado la muerte en varias oportunidades, pero ahora ya no lo pudo hacer. ¿Qué te puedo decir? Es un inmortal, unió al fútbol, al mundo del fútbol. Es gratificante ver esas imágenes en Palestina, en zonas bien remotas, con guerras de por medio, este COVID, enfermedades, y está la gente con una albiceleste, la 10, o un dibujo en la pared. O sea, eso representó Maradona, representó la lucha, fue el primero que se plantó en frente a los poderosos. Ya sabemos ahora lo que es Blatter y Avalanche, el daño que le hicieron al fútbol, la mafia que instauraron, pero él era el único que les contestó y pagó dentro y fuera de la cancha la persecución que le hicieron. Ese famoso caso del 94 de norefedrina y derivados de efedrina, que tranquilamente era una multa económica para la AFA y tal vez un partido de suspensión para el jugador. Y para de contar. Pero se notaba la persecución, pero eso era Maradona. Él se ponía esa maleta, él por lo que logró, él les contestaba a los jugadores y él nunca pudo dejar el fútbol. Le contestaba a los dirigentes, le contestaba a todo el mundo. Era dentro de su personalidad, pero si yo te puedo resumir lo que nos dejó Maradona, el legado que nos va a dejar Maradona, es esta imagen. Esto es Maradona. Maradona es el fútbol, murió el fútbol, pero va, su legado va a estar presente. Esto es lo que genera Maradona, hasta en su funeral fue, por así decirlo, típico de Maradona, pero el fútbol perdió bastante. Queda el legado, que es lo más importante, queda el sentimiento de la gente, y esperemos pase el tiempo y nos sorprenda con otro Maradona. Los argentinos tienen eso, ¿no? Tal vez los campeonatos mundiales se le han hecho esquivo. En el 2014 estuvieron bien cerca, en el 90 perdieron por estas cuestiones de las mafias del fútbol, el 94 era un gran equipo también, pero ellos pueden darse el lujo de decir Di Stéfano argentino, Kempe argentino, Maradona argentino, Messi argentino. Así que ellos, en ese sentido, las copas son importantes, pero no deberían sentirse con que el fútbol les debe algo. Ellos deben estar agradecidos porque el fútbol les ha dado es bastante.
¿Será por eso, Son, que quiero tu opinión en esto, que Villas-Boas, Andrés Villas-Boas, que era uno de los asistentes de Mourinho y ahora es entrenador, dirigió al Chelsea también y ahora está, me parece, en la Liga Portuguesa también? Él decía que deberían quitar la camiseta número 10 a todos los equipos. No solo el Napoli, porque Napoli ya lo hizo, nombró el San Paolo, Diego Armando Maradona. ¿Qué tú piensas, que está bien eso, quitarle el 10 por cuánta influencia tuvo el Diego en lo que es el fútbol? ¿O no se debería tomar eso como una idea en serio? Bueno, no sé, algunos equipos tienen esa especie de tradición, ¿no?, de quitar una camiseta por algún jugador importante que tuvieron. Pero no sé, o sea, yo más bien creo que la camiseta debería seguir ahí, pero como que los jugadores deberían sentir ese orgullo, ¿no?, de usar ese número. El número 10, que bueno, tradicionalmente ha sido el para el jugador tal vez más creativo o más tal vez más habilidoso de los equipos. Tal vez más fundamentales, incluso. Eso se podría hacer, tal vez que al comienzo de temporada todos los equipos del mundo arranquen sin la número 10. Y si después el defensa, o si después un mediocampista, o si tal vez un delantero, o hasta el mismo arquero, es la figura, el honor de usar esa camiseta por Maradona, eso también podría ser darle la 10 al mejor jugador del equipo. También, sí, yo creo que sí, es una buena manera de rendir tributo a lo que hizo Maradona, toda la influencia que tuvo, todas las repercusiones que su vida, ya sea como persona, como futbolista, siempre nos daba algo de qué hablar. Maradona siempre va a ser así, y eso fue la figura, lloramos todos. Pues en México 86, gracias a ti, Mauro, en la famosa película de Héroes, la vimos varias veces y entendemos todo lo que pasó en toda esa película, entendemos cómo ese seleccionado argentino logró a campeón del mundo, pero también no nos vayamos muy lejos, porque miren, Paolo Rossi nos dejó familia, otro también, unas figuras históricas de lo que fue la selección italiana Mundial España 82, que también le ganó a Maradona en ese mismo grupo que tuvieron. Él también se nos fue por cuestiones del COVID, así que un año bastante difícil en lo que es fútbol, se nos fueron figuras muy, muy, muy importantes, gente no conoce, pero también Papa Bubba Diop falleció días después de lo que fue Maradona, así que un año bastante duro en lo que ha sido esto de las figuras. Gente mención especial a Kobe Bryant también. Kobe Bryant, y también a una también que queríamos hablarlo con Son y con Mauro, pues ustedes también hinchas de Barcelona, Carlos Luis Pestañita Morales, también nos dejó. Quiero hacerle una pregunta cortita a los dos. Primero empecemos contigo, Son. ¿Pestañita el mejor arquero de Barcelona de toda la historia o no? Yo no me quedaría con Pestañita, la verdad. No, ¿cuál es el tuyo? Para mí, el mejor arquero de Barcelona y del Ecuador que yo he visto es Ceballos. Tuve Pancho Ceballos. Sí. Yo me quedaría con él. Pero obviamente Morales tuvo una gran influencia en lo que fue la primera final que llegó Barcelona. Y bueno, Mauro, ¿tú? ¿Pestañita o Ceballos? No, en ese sentido, como en el fútbol, yo lo pongo es por épocas. Barcelona ha tenido buenos arqueros, Barcelona ha sido base incluso de la selección, y sí, Morales fue un gran arquero, fue el arquero de la primera final, él fue el mejor arquero de los 80 en Barcelona, pese a que era una rivalidad sana él con Víctor Mendoza y el mismo José Francisco Ceballos. El famoso Espartaco, para mi querido Son, los días que el Son también se dedicaba a futbolista, el famoso Espartaco Mendoza, pues los buenos días, los buenos tiempos de Barcelona. Así que muchachos, ahora sí, ya tocamos esta parte dura de lo que fue las pérdidas en el fútbol, vámonos ahora con algo que sorprendió, y sorprendió de buena manera, ya que la selección ecuatoriana volvió a las eliminatorias, un sentimiento que todo el mundo tenía de mucha sorpresa, estamos resignados porque Jordi Cruyff viene como entrenador, no hace absolutamente nada, como no tuvo ningún tipo de influencia, y se escoge en muy poco tiempo a Gustavo Alfaro, pero esta selección nos da una sorpresa grata, demasiado grata, ya que termina con 9 puntos, ganando 3 partidos, perdiendo simplemente uno con Argentina, y pues es una selección que tiene muchas promesas, está sorprendiéndonos a todos y se ve que tiene un futuro bastante bueno en este 2021, así que empecemos con Mauro. ¿Cuáles son tus sentimientos de esta selección? ¿Te esperabas este nivel tan grande o no? Mira, no me lo esperaba por cómo se dio, no me lo esperaba por la crisis que hubo de la Federación Ecuatoriana al comienzo, no me lo esperaba por ese manoseo que existió
Y como me decía un amigo, de lo poco bueno que se puede rescatar del 2020 o de este problema actual que vimos el COVID, es la salida de Jordi Cruyff. O sea, no podemos igual decir cuál hubiera sido de la selección con la presencia de este señor, pero se veía que no hay un trabajo serio, se veía que era un desperdicio descomunal de dinero. Nosotros veníamos con esa pésima presentación en la Copa América, con el bolillo, de tumbo en tumbo, esto Jordi Cruyff, la crisis de la federación. O sea, todos los panoramas eran malos. Vino el señor Alfaro con un perfil bajo, lo veías en las transmisiones de los partidos, viendo, anotando. Se ve que es una persona bien metódica en su trabajo y están los resultados a la vista. Apostó por la juventud, apostó por la renovación, cosa que con otros técnicos tal vez no hubiera pasado. Y eso es positivo para el fútbol ecuatoriano y de cierta manera también para el fútbol sudamericano. Ahora todos ya Ecuador lo ven con otros ojos, ya van a tomar más recaudo. El fútbol es por momentos y estas eliminatorias son bien largas. Ojalá mantengan la misma concentración, el mismo ímpetu y no sea una copia barata de lo que pasó en las eliminatorias del 2014, del 2000. Del último 18, mundial hace 4 años, 2018, que estábamos con 12 puntos y la gente está tomando cursos de ruso y al final la debacle. Confío en que no, porque son muchachos jóvenes, son muchachos que quieren demostrar todo, quieren prosperar, quieren ir a Europa, quieren ser figuras en sus clubes y todo a la mano. Espero y aspiro que siga la misma frecuencia. Ahora en marzo que retoman las eliminatorias, vuelvo y repito, el fútbol es por momento, el fútbol va subiendo, llega un pico y decae. Espero que no sea el caso de Ecuador, que tiene juventud, eso contagia a los jugadores de experiencia, un Mena superlativo, bien arropado, un Romario que también se arropa con los jugadores, se amolda bien, un Dida Domínguez ya para algunos ya olvidado, y eso es lo bueno, le apuestan con toda la juventud, le apuestan a los objetivos, un técnico serio. Y ojalá esto también una a la familia de Federación, que hay un conflicto de intereses, pero esto de la actitud de los chicos, los resultados, los han fortalecido. Claro. Bueno, ¿dónde son? Ahora sí, cuatro, mi querido Son. Argentina 1-0, se perdió. Se gana Uruguay 4-2, un buen partido que lo vimos contigo. Se le gana a Bolivia en La Paz, también 3-2 sufrido, pero bien ganado. Y sobre todo este 6-1 que ven en la foto, no fue sueño. Y el Son me dio la primicia para Robert cuando iba a empezar esta doble fecha que terminó en noviembre. Me dice, no se asuste si sacamos los 6 puntos. Dice, no se sorprenda. Así que Son, dime, bueno, ¿cuáles son tus impresiones de esta selección? Esa fue la noticia vendedora del universo que decía, no se asusten, no se sorprendan si ganamos 6 puntos. Y yo decía, bueno, vamos a ver. Está igual difícil, ¿no? Sacar esos 6 puntos, pero... Bueno, para ir en orden con Argentina, la verdad, yo sinceramente estaba un poco asustado. Decía, con que Ecuador no lo goleen, estamos bien. Por todo lo que dijo Mauricio, toda la antesala que se había vivido. Pero me sorprendió gratamente el nivel de Ecuador. Yo vi el segundo tiempo y Ecuador estaba bien plantado y Argentina no tuvo casi ninguna opción de gol, a pesar de que terminó ganando el partido. Muchos le dije, bueno, dicen que Argentina no jugó bien tampoco, pero yo creo que parte y parte, ¿no? También, sino que en ese momento no se creía que Ecuador jugaba tan bien, o sea, todavía estábamos un poco incrédulos, ¿no? Y de ahí, bueno, con Uruguay, el 4-2, ya uno ya se. Ya dijo, este equipo es otro nivel, porque Uruguay siempre ha sido un rival que Ecuador le ha costado mucho. Es sudor, lágrimas, todo para ganarle. Y bueno, a Bolivia que siempre es difícil, ¿no? O sea, para cualquier equipo ganar allá en La Paz. Ecuador siempre ha tenido buenos resultados ahí, pero la victoria igual es muy meritoria. Y finalmente, como tú dices, con Colombia era algo que no... O sea, yo hasta decía, si empatamos, ya es un buen resultado por suma de puntos. Sacar 4 puntos de 6, ya está bien. Aquí, lo mínimo que hay que sacar es 3 puntos. Cada sí. 6 puntos, okay. Sí. 4 ya está bien. Entonces, pero bueno, ese 6-1, esa fiesta que Ecuador se vio ahí, yo me quedé impresionado porque yo nunca he visto Ecuador jugar tan bien, la verdad. O sea, sí, a ese nivel, jamás lo he visto jugar. Okay.
Claro, y bueno, y te sorprende, son estos nuevos jugadores, Moisés Caicedo, te sorprende el nivel de Joao Plata, te sorprende Michael Estrada, las microsociedades que tienen con Mena. Este Ecuador está jugando a un nivel nunca antes visto, y sí, creo que es bastante bueno, y sobre todo Alfaro ha sabido canalizar y gestionar la habilidad de estos jugadores bien formados por Jorge Célico. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas para Ecuador en este 2021? ¿Nos vamos a reafirmar? Esperemos eso, ¿no? Sí, a mí me sorprendieron algunas cosas de Ecuador. Sí, Moisés Caicedo me parece una revelación realmente. Es un chico que ahorita tiene 19 años y que juegue como que hubiera jugado ya 100 partidos. O sea, en la selección. En la selección. Fue impresionante. Sabes que me impresionó mucho también el hecho que los defensas son goleadores también. O sea, es increíble ver ese gol, el gol, me parece que fue el cuarto de Ecuador, ¿no? Me parece que fue que se la baja Arboleda a Arriaga y define. Sí. Define los dos delanteros, los dos backcentros. Los dos ahí, defensas terminaron haciendo el jugando como delanteros ahí en los 5.50. Es algo que nunca a Ecuador se le ha visto, o sea, ¿no? No recuerdo que el Bambán Hurtado se la baje a Purecito o viceversa. O a la sombra, no, nuestros defensas no tenían ese tipo de calidad futbolística. Claro, entonces digo, el voto de confianza también para recuperar jugadores, como el caso de Grueso. Grueso a mí siempre me pareció un buen jugador que lastimosamente cierta prensa no lo apoyó y cierta hinchada hasta que lo bajaron. Yo recuerdo, y siempre lo pongo de ejemplo, ese partido de preparación para previo al Mundial que jugaron en Estados Unidos contra Inglaterra. Ustedes vean el partido que hizo Grueso en el medio campo contra los ingleses y siempre contra dos. O sea, Grueso es un gran jugador. A buena hora Alfaro los está rescatando, a buena hora tiene un técnico que no como Célico, porque hace los chicos campeones sudamericanos, tercer lugar en el Mundial. O sea, tenemos una buena generación. Sé también que los sub-15, los sub-17 también están rompiendo, entonces ojalá con el paso de los años se afiancen ellos, crean en sus posibilidades, que es lo que le falta al futbolista ecuatoriano. El futbolista ecuatoriano tiene prácticamente todo, tiene el físico, tiene la aclimatación a la altura, pero ojo, el Mundial no se juega en altura, y ese salto de calidad, ese creerse que pueden, es lo que le falta a nuestros jugadores, pero actualmente lo están consiguiendo. Ojalá eso se replique, clasifiquemos y no solo nos contentemos en participar o los eslogan que nos vendían hace 20 años, vinimos a aprender. Vamos a luchar, vamos a soñar, a llegar a lo más grande, a tratar de pasarle el cuello de los octavos, y quién quita, corre entre los cuatro mejores del mundo. Ya lo hicieron los juveniles y tal vez por inexperiencia perdieron la opción, pero Ecuador tenía equipo para quedar campeón del mundo. Sí, a mí me gustó. O sea, no perdamos. No perdamos esta generación, como dice Pablo, porque el fútbol te podrá marcar al 10, te podrá marcar al 9, pero nunca van a pensar doble cabezazo en los centrales. O sea, esas son las opciones, incluso tiro libre también. Ecuador tiene buenos rematadores de media distancia. Tenemos una generación que invita a soñar y ojalá eso se plasme en una Copa del Mundo. Jugadores jóvenes, como ustedes dicen, que en su inexperiencia ya parecen deslotados, que tal vez en sus equipos incluso no son titulares los que están en Europa, pero existen más jugadores incluso. Este es un trabajo que se está viendo los frutos. Alfaro no se contenta con lo que ve. Sé que están buscando a esos ecuatorianos que tenemos en España, que tenemos en Francia, que tenemos en Alemania, que tenemos en Inglaterra. Y ojalá eso sumado a los jugadores actuales de experiencia. Como les digo, me atrevo a soñar y quién quita, ¿no? Ecuador entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo. Sí, pues. ¿Sabes qué? Una cosita que también me sorprendió, pero esto fue fuera de la cancha, ¿no? Como Isaías Caicedo tuvo una entrevista que le hicieron los de... ¿cómo se llama este programa? Me parece que se llama Fútbol sin Cassette. Sí, Fútbol sin Cassette. ¿Ya? Sí, y le preguntaban a él, o sea, cuál es el sueño de Moisés Caicedo, y él dijo que era campeón del mundo. Sí. Eso nunca lo ha dicho ningún ecuatoriano. Entonces eso ya se da cuenta que es otra mentalidad. Otro chip. Tienen otro chip. Ya se lo creen. Y eso es, yo creo que al menos un 30%
tiene que ver en el conseguir un éxito. En la mentalidad, así es. Mira, nosotros que de alguna manera amamos este deporte, por sobre todas las cosas, bueno, JJ tiene el corazón dividido entre la lucha libre y el fútbol, pero si tú estás jugando un torneo o así sea una picada entre amigos una tarde, mañana de fútbol, y ganas y pierdes un partido por un penal, y remontas un partido, y goleas aquí, y goleas por allá, o sea, tú te sientes con esa tranquilidad de que sabes que tienes una base. Entonces la idea es apuntar tú a esos mismos objetivos, y yo confío en los técnicos que tenemos, que a pesar de que no sean de los más rankeados, son personas que saben hacer su trabajo, son personas que forman jugadores, que les inyectan eso de ahí, que crean en sus capacidades, y estos muchachos que tienen hambre de gloria, diferenciados de los últimos 4 o 8 años atrás, que eran jugadores que solo iban por participar, que les preocupaban más otras cuestiones fuera del fútbol, pero hay que apostar en estos jóvenes y yo sí le meto la ficha a esta selección, ojalá nos siga dando más alegrías. Claro, bien. Bueno, una pregunta, dos preguntas para ustedes, muchachos. Una cortita para Tyson. ¿Le queda mejor a Ecuador jugar sin público en Casa Blanca o no? Sí, eso es lo que contigo comentábamos también la otra vez. Yo creo que le ayudó, al menos para en el miedo escénico de las primeras veces, ¿no? En eso sí yo creo que le ayudó. No, yo creo que estaban bastante sueltos desde el partido con Uruguay, fueron a hacer lo que tenían que hacer, tal vez con público. Hubiera sido más difícil porque a veces el público, si no sale una cosa, ya empiezan un poco a... Se juega en contra también. Ajá, a jugar en contra, como decíamos el caso de Oscar Bagui en Barcelona, que el primer, la noche amarilla ya lo sentenciaron, porque la gente puede a veces ser un poco muy cruel, ¿no? Sí, sí. Y entonces, yo creo que eso sí le jugó a favor a Ecuador. Sí. Yo les pregunto así de rápido, respetando, obvio, a los rivales, pero viendo este buen momento, ahora en marzo, conseguimos mínimo 4 puntos, podemos soñar en los 6. Yo, en mi opinión, yo me conformo y yo sí creo capaz que podemos conseguir los 4 puntos en los dos partidos que se vienen ahora en marzo. Si me permite, Son, tomar la palabra. Yo creo que 4 puntos sería lo que se espera, 6 sería lo ideal, yo creo que sí. Pero vamos a que yo siempre le digo, mira, yo le digo al Son siempre, el fútbol es de momentos. Entonces, si los jugadores están con eso, hay que ver qué pasa en las pretemporadas ahora que va a haber tiempo. Quizás los jugadores tengan ese mismo nivel. Y también, por ejemplo, me gustaría tal vez Fidel Martínez ya ponerlo también ahí, jugadores que tengan que ya tienen un poco más de bagaje en la selección. Pero yo creo que sí, este Ecuador está para soñar. Creo que Moisés Caicedo, todos estos jugadores que hemos mencionado, tienen ese nivel. Y yo creo que si se sabe gestionar los momentos, como digo, ya ahora ya tienen que ya cambiarse el chip. Ya bueno, muchachos, sí, ya se sorprendemos, pero hay que ya confirmar. Ya no estamos para seguir sorprendiendo, sino confirmar ese buen nivel. Creo que sí hay el nivel. Creo que sí, por lo menos me conformo con 4, 6 sería lo ideal. Son. Sí, yo creo que siempre en cada fecha, doble fecha, digamos, hay que apuntar. Bueno, lo mínimo es 3, porque con logrando el 50% de los puntos uno asegura por lo menos el repechaje, y Ecuador ahorita ya tiene un colchoncito de 3 puntos extra, o sea, lo mínimo es 3 puntos, pero yo sí también considero ideal, ya empieza a ser bastante bueno 4, ideal obviamente los 6, no se puede más, pero para mí en cambio lo que yo digo es ojalá logremos llegar con el mismo nivel, que los jugadores logren mantener el nivel que tienen, porque si por ahí algunos bajan, puede pasar, ojalá no se repita la historia que en el 2018, así es. Porque tal vez a veces no te sale un partido y un poquito te puede jugar la psicológica. Yo creo que no, yo creo que tenemos mejor plantel que la vez pasada, pero yo pienso que si llegamos, si las primeras 2 fechas logramos obtener mínimo 4 puntos y si tenemos seguro los 6, yo estoy seguro de que nos vamos ya de largo. Yo creo que ahí ya vamos ya camino. No es que ya estamos clasificados, pero yo creo que los muchachos ya se van a consolidar esta clasificación. Como decía JJ, y por ahí nombró jugadores, porque siempre los grandes equipos es la mezcla perfecta de juventud con experiencia. A mí a jugadores, uno la tiene más fácil que el otro. A mí me gustaría ver a Fiel Martínez, pero como un recambio para asegurar los partidos los últimos 20 minutos, creo que le puede aportar bastante, y ojalá ese rumor que existe de Byron Castillo no sea cierto, pero si por algo no lo convocan,
lastimosamente sería verdad, pero él también sería un buen aporte, que también es jugador joven. No, yo creo que sí, Byron Castillo para mí es una de las revelaciones del campeonato nacional. Él pero sería si un excelente. ¿Por qué no lo? ¿Por qué no, no, díganlo, lo díganlo, Alfaro? Estamos en Rubén, díganlo. No, les pregunto si saben por qué no lo. No, yo no lo sé. Me ha llegado. Hay un pequeño rumor por el tema de su nacionalidad. Entonces quieren sanear primero eso, a hacerlo jugar y que después salte eso de ahí y Ecuador pierde esos puntos. Entonces él lo tiene en la mira y siempre lo apunta y la gente se pregunta y por qué no está él, aunque claro que ahorita no desentona, ¿no? Pero sí sería un buen recambio, como les digo, pero ojalá con el paso de estos meses ese temita se pula para que también sea un aporte, aprovechando lo que es un jugador joven también. No, sí, él tiene, el Byron Castillo, excelente, como digo. Sí, para mí, ustedes me dicen cuál fue el jugador de Barcelona que tuvo la mayor regularidad, para mí Byron Castillo. Un hombre que supo, que tiene llegada a la raya, sabe desbordar, excelente. Bueno, ese sería un gran aporte, pero me gusta que la ecuatoriana tome este tipo de recaudos y que no pase lo que pasó con Barcelona hace 2 años en la Copa Libertadores. Que por una mala inscripción, por un error, ya en el papel, Barcelona pierde una oportunidad de jugar una Copa Libertadores y ganando en la cancha bien. Ese equipo que prometía también mucho. Yo creo que está bien de la ecuatoriana tomar ese tipo de recaudos. Yo creo que sí. Entonces, muchachos, bueno, vamos a ver qué pasa en las eliminatorias. Y ahora sí, para terminar, muchachos, vámonos con la nota. Pues una nota de alegría, y esta es nota despedida por el son. Así que vamos a hablar un poquito de ciclismo. Ciclismo. Estamos aquí en el año de fútbol, pero también estamos hablando de nuestro querido Ecuador. Y un hombre que le ha dado mucho a nuestro país, sobre todo, es el que le ha tomado la posta, por ejemplo, a gente como Rolando Vera, como Jefferson Pérez, gente que hacía algo que no era lo de fútbol, que es lo que nuestro país, el Ecuador, está acostumbrado a darnos, y él es la locomotora de Carchi, Richard Carapaz. Así que, Pablo, dinos qué sentiste cuando él estaba pues participando. El año anterior ganó ya, ¿cuál fue el tour, el camino de Italia, el Giro de Italia, me parece que fue? Y ahora con el último torneo que él participó, tú estás más empapado en este tema, así que, por favor. Sí, bueno, este año, bueno, por el coronavirus también cambiaron muchas cosas, ¿no? Pero él, el año pasado, ganó el Giro de Italia, como ustedes conocen. Y bueno, ahí fue bastante, para mí fue cuando yo empecé a seguir ahí, no cuando ya ganó, sino un poquito, cuando iba ganando etapas a Carapaz. Y este año cambió de equipo, él estaba en Movistar, que es un equipo de España, y se cambió a Lineos, que es un equipo de Inglaterra, pero ahí en cambio él iba a competir de nuevo en el Giro de Italia, porque él es el fuerte, él es su fuerte ahí, porque él ya ganó el año pasado. Pero como los dos corredores que eran importantes, uno es Froome y el otro no se me fue el nombre, estaban en bajo nivel, lo mandaron a Carapaz en vez del Giro, lo mandaron al Tour de Francia por primera vez. Él nunca había corrido en el Tour de Francia, pero él iba no de líder del equipo, sino que iba a apoyar al colombiano Bernal, que había ganado el año pasado el Tour de Francia. Pero bueno, a Bernal no le fue, la verdad es que Bernal no estuvo a la altura, no estuvo bien, o sea, no estaba bien físicamente, incluso se tuvo que retirar ya en la etapa 14 o algo así, o 16, no sé, se retuvo que retirar del Tour, y ahí es cuando ya Carapaz puede estar un poquito más libre, porque el otro trabajo es más de estorbar, de ayudar a que el otro gane, pero no, como él no pudo, Carapaz también no podía dar más, no podía ir más adelante, no es que él podía hacer lo que no estaba libre de hacer lo que él quería. Pero una vez que dejan eso, Carapaz empieza a correr ya más a su nivel más normal, más suelto, y era él el principal, y logró ahí, como mostraste en la foto, esa etapa, logró ganar. Bueno, él no ganó, al final esa foto es interesante, porque al final él le dijo al otro, tú gánala, porque estaban los dos primeros, ¿no? Y le dijo, bueno, tú gana esta etapa, yo entro segundo, no importa. Entonces como que Dan a ver también un poco la humildad, se podría decir, de Carapaz, que lo caracteriza bastante. Pero a mí me gusta mucho Carapaz porque él, o sea, si lo sigues en su cuenta, o sea, en el Tour de Francia, a veces cuando somos nosotros hinchas, ¿no? Digamos, queremos que gane Carapaz, que si ya no ganó, ya no sirvió. Pero él, todas las carreras, igual quedando a veces relegado también por lo que acompañaba a Bernal,
Él igual siempre estaba con mente positiva, o sea, ah, vamos otro día más en el tour, vamos, apoyen. Como él dice a todos, como en Ecuador dicen la gente ahorita, mijines, decía, mijines, apoyen. Ese es un serranismo que la gente tiene, sí, sí, nosotros, sí. Yo que soy de esa parte de nuestro bello Ecuador, es un siempre mijín, siempre es una, mijín, un idioma que se podría decir ahí. Sí, pero se dice bastante en la costa ahora. Ahora ya, debe ser por tal vez esa influencia que tiene Richard Carapaz. Y bueno, tú, mira, hay, gracias a él, hay una nueva generación de ecuatorianos que siguen el ciclismo. Sí. Que se tienen el mismo tema que pues, sería Jefferson Pérez cuando él gane la marcha. Entonces, sí, ¿no? Y hay nuevos, y hay otros ciclistas, porque incluso hay uno que ganó una etapa. Dos ecuatorianos ganaron también etapas en el Giro de Italia. No ganaron el Giro, obviamente, pero dos etapas. O sea que como que ya hay una nueva generación también que está, obviamente Carapaz es el superdotado. El que está liderando esta generación. Y Carapaz lo que me gustó mucho también es para terminar nomás, para no hacerlo muy largo, en la Vuelta de España, él también compitió, y él estuvo ahí con Roglic, que es básicamente el número uno hoy por hoy en el ciclismo, y al final, o sea, él estuvo muchas etapas liderando Carapaz, pero ya al final Roglic, él se terminó llevando la Vuelta de España, pero se ve que Carapaz es ya un ciclista que está en el top, digamos. Es élite, es de lo máximo que hay, entonces es un orgullo, ¿no? Obviamente para el deporte ecuatoriano, pero más de eso también verla, yo creo que como persona al menos es una persona bastante sencilla y bastante que se ve que disfruta lo que hace, o sea, eso no solamente es el competir y ganar, sino es el disfrutar, la alegría. O sea, así es. Eso es lo bueno que o sea, bueno, el fútbol es el rey de los deportes, pero son estas otras disciplinas que motivan. Hay otros ciclistas también atrás de Carapaz, que esto los empuja para bien. Y así también otro que está también entre los principales y es activo en las redes sociales, es el Chito Vera. Claro, en la UFC. Mucha gente me dice que locura. Ya que es medio parecido a la lucha libre, así que prometo también cuando él pelee, meterlo un terminó poco más. En su categoría, entonces eso también es loable también. Yo creo que eso es importante, que en nuestro país hay una generación que se la sigue creyendo, siguen apareciendo en otras disciplinas, y algo que dice el Son que es muy importante es que amen lo que hacen, y por eso es que estamos aquí los tres, porque amamos hablar de esto, amamos hablar de fútbol, hablar de todo lo que nos apasiona, que es esto. Así que familia, esto ha sido el resumen, un poquito largo, pero creo que hayan disfrutado, creo que todos las pasamos muy bien. Yo les quiero agradecer aquí a Mauricio, a Son, sobre todo a Son, porque el Son ahí no ha dormido, son las, me parece, la 1:15 de la mañana ya en La Haya, en Holanda, nuestro corresponsal desde allá, también a ti, Mau, nuevamente, y desearles a toda la gente un feliz 2021 nuevamente. Familia, de las crisis se sale, y este año tiene que ser mejor. Hay que ser positivos, como dice, son sencillos, amar lo que hacemos, que es lo más importante, y por eso estamos aquí. De mi parte, les agradezco a ustedes dos, y sobre todo a todos ustedes por ver este video, ya que gracias a ustedes, este sueño se está haciendo una realidad. No se olviden de seguirnos en YouTube aquí, suscríbanse, la campanita para las notificaciones, Original Road Break en Instagram, OG Road Break en Twitter y en Facebook Road Break. Aquí estamos con lo mejor en la lucha libre y el rey de los deportes del fútbol, y el Son nos ha dicho que él va a cubrir a Richard Carapaz para el Tour de Francia, así que vamos a estar con él cubriendo todo esto, apoyando a los ecuatorianos. Así que familia, muchas gracias, vamos a volver porque tenemos muchas más cosas que cubrir, más torneos, seguiremos aquí, así que muchachos, muchas gracias y nos vemos muy pronto, y les decimos a todos ustedes ¡Ah!